70% de la población de Tailandia es budista. Es por ello que en Bangkok, su capital, encontrarás cientos de hermosos templos, desde pequeños hasta los más famosos. Acompáñame en esta aventura a conocer algunos. Hola amigos, estoy acá en el templo de Wat Phu. Ya compramos, bueno, ya compré mi ticket que cuesta 100 bahts, aproximadamente 3 dólares. Y vamos a entrar a conocer uno de los templos budistas más importantes de Tailandia. Vamos a hacer acá, vamos a sacarnos los zapatos. Vamos a agarrar una bolsita de acá. Listo, ya, acá, bolsita con los zapatos. El Wat Phu, también conocido como el Templo del Buda Reclinado, es de los más grandes y antiguos de Bangkok. Alberga el Buda Reclinado más grande de Tailandia, 15 metros de alto y 43 de largo. Bueno, de todas maneras, en cualquier lugar te dan tus... dejas una donación y te dan tus guirnaldas, te dan tus moneditas, te dan tus inciensos y puedes hacer ese ritual aquí. Además del Buda reclinado, en todo el complejo encontrarás más de 1000 estatuas de Budas, impresionante arquitectura, arte y hasta un centro donde dan clases de masaje tailandés. Sin duda, uno de los destinos imperdibles en Bangkok. Este recorrido lo puedes hacer caminando. Los templos más famosos y el palacio están en el corazón de la ciudad. Hola a todos, estoy acá desde el Wat Arun, que es el templo del amanecer. Se dicen que aquí estuvo el Buda Esmeralda antes de mandarlo al gran palacio, que está prácticamente al frente cruzando el río. La entrada cuesta 50 bahts y se puede subir hasta la mitad. Hace unos pocos meses lo acaban de abrir porque estaba en remodelación, así que está muy bonito. Bueno, es todo blanco, es aparte súper barato y tienes buenas vistas desde aquí hacia el río. Bueno viajeros, ahora que estamos acá en un templo budista, les voy a explicar un poco de lo que entiendo sobre el budismo. El budismo es una religión, pero no tanto como religión, sino como filosofía de vida, ya que Buda no es un dios, sino es como que un maestro que nos llegan a alcanzar en una meditación profunda hasta llegar a un estado de iluminación. Entonces tiene que ver con una filosofía de vida. Podemos ver Budas flaquitos como el que está acá, o Budas gorditos como el que está acá. Por ejemplo, en el caso de este es más de estilo chino, aunque ahorita estamos en Tailandia, pero que habla sobre la felicidad, que es la creencia que mientras más gordito es, más feliz es, algo así. Y en la parte de acá hay distintos Budas. Entonces, por ejemplo, si el Buda tiene las manos sobre el regazo, representa la meditación y el camino hacia la iluminación.
Si tiene una mano izquierda sobre el regazo y la derecha abajo abierta hacia adelante, simboliza la generosidad y la entrega, como el Buda que vimos en Hong Kong. Mano izquierda sobre el regazo y derecha levantada con dos dedos hacia arriba representa la protección y la ausencia de miedo. Mano izquierda sobre el regazo y derecha levantada con los dedos índice y pulgar haciendo un círculo simboliza la sabiduría y el conocimiento. Y mano izquierda sobre el regazo y derecha hacia abajo tocando la tierra representa resistencia ante la tentación, el poder de la tierra y lo imperturbable. Entonces es un poco de Buda. Recuerden que Buda no es una religión, aunque el 90% de los tailandeses son budistas, son pertenecen a la religión budista. Pero es más una filosofía de vida, es un estado de meditación, de iluminación, de poder conectarte con la espiritualidad. Y eso es muy bonito acá, sobre todo para las personas que les interesa eso, la superación personal y todo eso. Está muy bonita la filosofía que obtenemos aquí. Es mi interpretación sobre lo del Buda. Si tienen alguna otra información extra, compártanla en los comentarios. Para cruzar el río solo con 4 bahts por persona y aquí se paga. Bueno, una de las cosas que no puedes dejar de hacer es subirte un tuk-tuk. ¡Ay!